Hola, mi nombre es Marina Liliana González Torres. Soy doctora en ciencia del comportamiento y bueno, pues mi formación de base es la psicología que estudié aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuando estaba desde la carrera de la licenciatura me empezó a interesar mucho la conducta alimentaria. Era muy interesante conocer cómo a nivel social, por ejemplo, hay mucha presión por la imagen. Los adolescentes estaban teniendo pues un crecimiento importante en cuanto a los casos, por ejemplo, de trastornos de conducta alimentaria. México seguía en las noticias con casos de obesidad, etcétera. Entonces me empezó a llamar la atención y toda mi línea de investigación fue sobre esta área de la conducta alimentaria. Mi tesis fue respecto al estrés y cómo afecta en la ingesta de alimentos, por ejemplo, saludables o alimentos altamente palatables, que en realidad pues, no se recomiendan para el consumo cotidiano, ¿no? Porque se tiene pues, el conocimiento de que nuestros hábitos alimentarios se van formando desde edades muy tempranas y el primer contacto con el alimento pues, lo tenemos justamente desde que nacemos, a través de nuestro cuidador o cuidadora principal, generalmente es la mamá. Y entonces tiene una relación también afectiva impresionante y una relación social desde la primera alimentación que tenemos. Fuimos a las casas de las personas que participaron, videograbamos el contexto y el momento en el que alimentaban a sus niños y niñas y luego analizamos detalladamente todas las conductas que ellos emitían al momento de alimentar y cómo el niño respondía a ellas, sobre todo interactuando con el alimento, si los aceptaba, si los rechazaba. Y de ahí obtuvimos pues algunas conductas que favorecían más el hecho de que el niño o la niña aceptara estos alimentos, ¿no? También nos dimos cuenta en esta observación que la mayoría de los platos que los cuidadores ofrecieron no eran platos balanceados que estuvieran incluyendo todos los grupos alimenticios que nos recomienda, por ejemplo, la norma oficial mexicana, que le llamamos el plato del bien comer. Y entonces, bueno, pues aunque estábamos trabajando con niños de entre 1 a 3 años, pues la recomendación es que se incluyan todos los grupos de alimentos en las comidas principales. Y nos dimos cuenta que un porcentaje muy bajo de los niños tenían en sus platos estos grupos de alimentos. De ahí vimos la necesidad de plantear un taller que pudiera orientar un poco más justamente a los cuidadores sobre cómo favorecer la adquisición de hábitos saludables y tener una interacción pues amigable en un ambiente cordial donde les damos estrategias a los cuidadores que se refieren justamente a conductas como por ejemplo el modelarle el comer, les damos información también nutricional respecto a cómo pueden balancear los platos y bueno pues a partir de esto se ha generado todo un proyecto que tiene que ver ya con una ampliación un poco más de los datos. Bueno, hemos tenido buenos resultados y pues seguimos trabajando con ello y vamos a hacer más convocatoria porque tenemos muchos talleres por ahí que ofrecer.